Bien, ¿qué tal, gente? En este video les quiero enseñar cómo saber cuando un control no está funcionando bien. Obviamente ustedes me van a decir, y lo prueba en la tele, si no anda, no anda. Sí, está bien, perfecto. Pero a veces no sabemos si no tiene pila, si no está haciendo buen contacto. El tema es el siguiente. Lo único que tenemos que hacer es poner enfrente del celular, ponemos, o sea, prendemos la cámara y lo apuntamos al celular. Acá vamos a tener. Voy a prender la luz un poco. Van a tener esta pantallita. Como verán, ahí tiene. Es como un LED, pero es un infrarrojo. Que solo lo que detecta. Solo lo detecta es el teléfono. O una cámara, lo que sea. Lo que vamos a hacer es apretar cualquier botón. Y ver. Como verán, emite una luz infrarroja. Yo le digo, ¿verdad? Si ustedes lo quieren ver. Con los ojos, o sea, así, perdón, mal expresé. Si lo quieren ver a simple vista, no lo van a ver porque no se ve. Lo único que detecta es la cámara del celular. Ahí lo probamos. En este caso, este botón no anda, que es el de mute. Pero los demás botones probamos y andan perfectos. Este también anda medio mal. Así que bien. Esto es en el caso de los televisores. Tenemos lo que es el tema de aire. En este caso también, acá tenemos, voy a prender la luz. Tenemos el LED que le dije yo, que es un infrarrojo, no es un LED. Y que también lo detecta el celular. Voy a apagar la luz. Como verán. Yo, acá el control se ve que está apagado, no está encendido. Lo que voy a hacer es apretar el botón, por ejemplo, de bajar la temperatura. Lo tenemos 23, lo bajo, no hace nada, bajo 22. Lo que sí que sí tengo que hacer es prender. Como verán, acá ya nos muestra que está encendido ahí, y ahí lo apretamos el de subir temperatura y ahí empieza a alumbrar. Estaba en 22, después 24. Algunas teclas, bueno, lo vuelvo a apagar. Algunas teclas van a funcionar. Esto, por ejemplo, lo que es circulación de aire, no funciona. Lo que dice luz de visor, ahí anda. ¿Por qué? Porque este anda sin, o sea, estando el aire apagado, vos lo apretás y se apaga el aire. Hay unos aires que tiene, por ejemplo, el 24 prendido, o por ahí les muestra el signo de temperatura, o sea, el loguito de temperatura, que es un copito de nieve o un sol, lo que sea, que ha prendido. Vos lo apretás y se apaga. O sea, ahí lo va a detectar. Pero en este caso sí o sí hay que prenderlo para ver algunas funciones de. O sea, las otras funciones de lo que es el control. Pero bueno, ya saben cómo probar si es que está funcionando o no su o sea, si está funcionando bien. Por ahí vos apretás y no te toma bien. Y volvés a apretar, tenés que apretar fuerte, qué sé yo. Por ahí no sabes si es o es tu aparato, que es la tele o el aire, o es el control del aparato. Pero bueno, gente, espero que les haya servido, les haya gustado este video. Si fue así, los invito a que compartan el video, le den me gusta y que se suscriban. Así que, gente, hasta el próximo video.